¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos. Saludos. Es lunes 3 de mayo de 2021 y nos volvemos a encontrar aquí de nuevo en el Estudio 1 de ROM. Me encuentro yo particularmente porque nuestros invitados, a los que voy a pasar a saludar de inmediato, están cada uno, voy a preguntarles exactamente si en el trabajo, en casa o dónde, y dispuestos a afrontar una nueva edición de nuestro programa de radio por internet, que ya sabéis que da en podcast en cuanto acabe, pero que durante esta emisión en directo solamente se puede ver a través de Facebook Live. Un espacio, el de hoy, que vamos a dedicar a un mundo apasionante. Recuerdo, para los que no lo sepan, informo que hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como vamos a tener a un periodista entre nosotros, le explicaremos, le preguntaremos, mejor dicho, cómo, si de alguna manera vive hoy este día un tanto especial o es uno más, y sobre todo lo que más nos interesa, cómo ve el estado de la prensa actual en el mundo y más en particular, si cabe, en nuestro país y en concreto aquí en la región de Murcia. Y hemos decidido, aprovechando que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como digo, hablar de otro mundo que es paralelo al de la información, en este caso vertida por periodistas, que es el mundo de la comunicación en redes sociales y el mundo de la publicidad. Hay que ver cómo influye, ¿verdad?, la publicidad en nuestro ánimo, en nuestra vida cotidiana y probablemente la mayoría de las ocasiones ni nos damos cuenta de ello. Para hablar de este tema, más que interesante, tenemos una mesa formada hoy, mesa virtual, pero a los que ya podéis ver en pantalla, y paso a saludar a tres grandes expertos y profesionales, cada uno en su sector y en su ámbito, que seguro nos van a dar mucha luz sobre los temas que acabo de presentaros. Saludo a Puri Vicente, ella es Community Manager y además es CEO en Argot Comunicación. Puri, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí esta tarde con todos Igualmente. vosotros. Igualmente, Puri, un placer recibirte. Con nosotros también está un buen amigo y además habitual de la casa, que lo venía siendo hasta que llegó la pandemia y eso nos ha obligado pues, a reconducir nuestra forma de hacer radio. Estoy hablando de Enrique Arroyas, periodista y profesor en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Os he hecho un paréntesis largo, ¿eh? Un paréntesis muy largo, efectivamente. Se ha hecho Siempre largo. aprovechamos siempre para leerte, por supuesto, en el diario La Opinión, en una columna que yo recomiendo vivamente a todo el mundo. Y otro buen amigo de la casa es Fernando Marín, que es cofundador y creativo, en este caso, de la agencia Artsolute Studio. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos y un placer pasar este ratito con vosotros. Igualmente. Bueno, una primera observación os quiero pedir a los tres a propósito de ese mundo en el que vosotros os desenvolvéis cada día. En tu caso, Puri, tú haces, entiendo, de tu día a día una conexión con las redes sociales como Community Manager, ¿verdad? Y como CEO, en este caso, de Argot Comunicación. ¿Nos puedes dar un diagnóstico? ¿Cuál es el estado de salud, en este caso? No sé si del enfermo, si lo está o no, pero sí de ese mundo en el que muchísima gente vive casi de forma exclusiva, ¿verdad? Porque da esa sensación, al menos, de que hay gente de que solamente tuviera ojos para las redes sociales. Sí, solo hay que darse cuenta a cuando vas por la calle que la gente va con la mirada hacia abajo, va todo el mundo enganchado al móvil y la inmensa mayoría está dentro de redes sociales. O sea que ahora mismo el estado de las redes sociales pues es muy positivo. Hay miles de millones de personas conectadas a ellas diariamente y hay muchísimo por hacer a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel informativo como a nivel de protección de datos, a nivel de formación, a nivel educativo para los más pequeños, los nativos digitales. O sea que el estado de las redes sociales podemos decir que está en auge y está en todo lo suyo. Ahora analizaremos si ese auge está bien gestionado, en este caso por los usuarios, que esa seguramente es otra película muy diferente. Y también vamos a intentar saber hasta qué punto es necesaria la intervención de un community manager, no solo en el ámbito de la empresa, que por supuesto es más que relevante y necesaria, sobre todo si se quieren hacer las cosas bien, como por supuesto del ámbito personal, ¿no? Porque hay gente que desde luego las utiliza con fines personales, igual de lícitos que los profesionales. Fernando, en el campo de la publicidad, el estado ahora mismo de ese sector que, como decía al inicio, influye tantísimo en las personas, ¿exactamente cuál es?
Es el mismo de siempre. La publicidad se adapta constantemente. Cada día, cada cambio tecnológico, cada cambio social y cada tendencia. La publicidad marca tendencias y al mismo tiempo se adapta a las tendencias. Uh-huh. Y Enrique, gracias Fernando por esta reflexión inicial. Enrique, decía al principio, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero te voy a hacer una pregunta facilona. ¿Es libre la prensa hoy en día? Bueno, pues la pregunta. Utilizaré la imagen que ha utilizado Uri Vicente cuando ha dicho que si vas por la calle ves a la gente con la mirada hacia abajo, ¿no? La mirada hacia sus pantallas, a la pantalla propia que cada uno tiene en la mano, ¿no? Y la situación de la prensa, por supuesto la libertad es lo que debería adornar siempre a la prensa, ¿no? Yo la calificaría también de confusa, vivimos un momento de confusión y por supuesto también tiene que, el gran reto siempre es adaptarse a los nuevos tiempos y ahora mismo vivimos unos tiempos de absoluta transformación. Y lo que tenía que preguntarse todos los días el periodista, y bueno, más hoy también, ¿no?, que celebramos este Día Internacional de la Libertad de Prensa, es hacia dónde mira el periodista, dónde pone la mirada. Porque creo que ahora vemos en ese estado de confusión en el que se vive por muchas razones, y muchas de ellas es por la propia adaptación a estos cambios que están produciendo el auge de las redes sociales, es que el periodista creo que últimamente ha perdido esa capacidad de mirar dónde hay que mirar, dónde está lo importante, ¿no? Y el periodismo puede echarse a perder cuando mira dónde, mira hacia abajo, por ejemplo, o mira hacia su propio ombligo, o mira a los políticos, o mira las encuestas, ¿no? O mira la última tontería que un político ha dicho y que se ha reproducido a través de un meme viral en las redes sociales, ¿no? Creo que ese es, por ahí anda un poco, creo yo, el reto que yo veo que tiene por delante la prensa. Desde luego no es un reto pequeño, no es un reto sencillo en absoluto, y es para reflexionar lo que acaba de decirnos Enrique Arroyo. Si os parece, abrimos debate ya con los tres, y lo que primero quería preguntaros, lo que se me ocurre es, tanto Puri, Enrique, Fernando, las redes sociales, fijaos la pregunta si es tonta, venga va, ¿son buenas o malas? Yo aquí soltaría una gallegada, ¿eh? Depende de quién la use y con qué fin, ¿no? Como todo, bueno, como casi todo. Son buenas siempre y cuando tengamos en cuenta que nos mantienen conectados, o sea, esa parte social, ¿no?, de redes sociales, esa parte social es buena, son herramientas que nos ayudan a aprender, son herramientas que nos divierten, son herramientas que tienen muchísimas cosas buenas. Ahora, cuando las usas para hacer el mal, como yo digo, ¿no?, para generar confusión, para sembrar odio, para difundir bulos, pues son malas, no sé. Es un resumen muy esquemático, pero depende un poco de para qué las uses, como muchas cosas. También te digo que mi pregunta merecía esa respuesta, ¿eh? Lo tengo bastante claro, pero me la he jugado por si salía. Desde el ámbito de la publicidad, ¿hasta qué punto son necesarias para trabajar bien con los clientes y llegar a las audiencias, Fernando, en ese ámbito, las redes sociales? ¿Hasta dónde son imprescindibles, digamos? Son absolutamente imprescindibles ahora mismo. Como decía Puri, como concepto, las redes sociales son un invento fabuloso. Son una herramienta fundamental de la comunicación personal y por supuesto, de la comunicación profesional y de la comunicación publicitaria. Ahora mismo es la vía directa a que tenemos de comunicar para cualquier tipo de perfil, cualquier tipo de público, ¿no? Te permite además discriminar, ¿no?, por el tipo de público que eliges. Además te permite tener un feedback inmediato a ese público, se le permite comunicarse contigo, interactuar. Son unas herramientas fundamentales y ahora mismo no se podría pensar en la comunicación publicitaria de ningún tipo si no fuera a través de las redes sociales. Sí, o sea que de alguna manera cuando llegan las redes en el campo de la publicidad,
pues decidisteis incorporarlas de un modo natural y que ayudaran a catapultar mejor los mensajes, ¿no? Sí, sigue siendo todavía una herramienta que está en plena evolución y en plena adaptación todavía, ¿eh? Aunque ya llevan más de 10 años con nosotros, pero todavía le queda bastante por asentarse y terminar de convertirse en eso, en lo que en la base con la que fueron creadas, ¿no? Como una herramienta de comunicación de primer nivel, siempre y cuando, como ha dicho Puri, que esa parte negativa, tanto de los usuarios que lo utilizan mal como de que también la utilizan mal, deje de... podamos controlarla, ¿no? Podemos encauzarla dentro de un camino un poco más serio. Uh-huh. Y, Enrique, el periodista, ¿ha sabido adaptarse a la llegada de las redes sociales? ¿De alguna manera las ha implementado, como nos contaba Fernando, en el campo de la publicidad de la manera correcta? ¿Le están sirviendo o, por el contrario, es para muchos periodistas un enemigo a batir por aquello de contrastar la información y de que el periodista esté, si cabe, más en valor de lo que debería en una sociedad como la nuestra, en la actual? Yo creo que cualquier periodista a tu pregunta te respondería que las redes sociales son buenas y son malas. O mejor dicho, todavía no sé si son buenas o son malas. Todavía no sé si han llegado para mejorar el periodismo, para facilitarlo o hacer que el periodismo sea mejor o para plantearle más dificultades. Obviamente ya nada, no se puede silenciar las redes sociales, no se puede entender ya el periodismo sin las redes sociales. Eso igual que pasa con la política, ¿no? Entonces ahora el reto es aprender, reaprender la profesión periodística con ese nuevo escenario que lo cambia todo absolutamente, ¿no? Y que plantea nuevos desafíos al trabajo periodístico que siempre ha sido difícil y ahora quizá pues sea, aunque las redes sociales le den por una parte facilidad para hacer muchas cuestiones, digamos, prácticas del trabajo, los desafíos que le plantea son sobre todo más éticos y más de valores y de profundidad. Por ejemplo, las redes sociales son muy buenas para la conexión, para la comunicación. Son muy buenas para tener un conocimiento de tu público mucho más cercano, para dialogar con él y conocerlo. Las redes sociales enriquecen todo ese intercambio periodístico de la información. Eso es fundamental. La parte mala o la parte oscura que estamos viendo, y todo, creo que estaremos de acuerdo, es el ruido que está generando. El ruido en cuanto a la facilidad que ofrece también las redes sociales por su propio potencial y su propia fuerza, incluso por la su propia transparencia y apertura a todo tipo de usuarios, el ruido que genera en forma de manipulación, de desinformación, de bulos, ajá, de fake news, y eso digamos que es una forma de poner una nebulosa en todo el intercambio de información, ¿no? Eso y estamos viendo que está siendo tremendo, ¿no? Porque no hay nada peor para el periodismo que sea muy difícil diferenciar las informaciones verdaderas de las sospechosas, de las directamente desinformadoras, ¿no? Y otra cuestión que creo que es el que ahora mismo está más en entredicho, o quizá podría salvarse a lo mejor, y si somos optimistas lo podríamos salvar, es la capacidad que puede tener las redes sociales de mejorar el debate público, de mejorar la discusión, el intercambio de ideas entre periodistas, pero también entre periodistas y líderes de opinión y los políticos, la gente que tiene influencia. Yo creo que en el enriquecimiento del debate y de la conversación sí creo que las redes... si nos fijamos en esos aspectos positivos, creo que puede ser algo maravilloso para cualquier periodista y para cualquier ciudadano que siga atento a los debates, ¿no? Pero también en este asunto estamos viendo cómo las redes sociales pues, tienen ese peligro, ese riesgo de en vez de enriquecer el debate, reducirlo, como está pasando con la polarización ideológica, y con esa tendencia que parece difícil de combatir de cualquier persona, cualquier individuo, de sentirse a gusto con las opiniones que comparte y mostrar un poco de rechazo a enfrentarse
a las opiniones discrepantes, ¿no? Entonces, esa capacidad aquí la estamos viendo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la política, de crear polarización y crear burbujas de ideológicas en las que, al fin y al cabo, no hay diálogo. Creo que eso, pues, es una pena que no haya forma o no hayamos encontrado todavía la forma de evitarlo, ¿no? Uh-huh. No sé qué pensaréis vosotros. Eso, en realidad, lo hemos comentado hace un rato, tiene que ver con ese mal uso que hacen las empresas que las han creado. Es otro tema, claro. El de la responsabilidad de las empresas, que cómo está organizada la estructura de las redes sociales. Claro. Esta polarización se debe principalmente a ese mal uso que hacen ellas a la hora de centrar todas las comunicaciones a gente que tiene tu mismo sesgo, tu mismo ideario, de alguna manera, ¿no? Al final no sale de ahí. Yo no quiero meterme ahí porque lo veo complejísimo, sí, es muy complejo, que es importantísimo. ¿Eh? Sí, creo que, sí. Que los que entendéis de eso tendréis que hacer un esfuerzo de intentar explicárnoslo, porque cómo está organizado realmente desde el punto de vista empresarial, claro, y de los beneficios, sí, claro, que sacan ciertas, claro, grandes, sí, empresas, grandes tecnológicas, los beneficios que sacan de la propia los gustos, el pensamiento de, sí, los ciudadanos, ¿no? Eso es un tema tremendo. Por alusiones. Yo iba a intervenir justo para decir que es muy difícil saber en qué momento una red social deja de ser una red social para convertirse en una empresa, ¿no? Y deja de velar tanto por ese debate sano, por esa sociabilidad, y empieza a velar por sus beneficios económicos. Entonces, lo vimos con Facebook, lo volvimos a ver cuando compró Instagram. Instagram ahora, con la llegada de TikTok, está de capa caída, como lo está Facebook desde hace mucho tiempo. Twitter también tiene ahí ese debate entre lo que debe hacer, lo que no, el dinero que gana, lo que no, por qué no cierra cuentas y todo eso. Entonces, ¿en qué momento una red social deja de ser un sitio de encuentro de usuarios para convertirse en un negocio que busca monetizar por encima de todas las cosas? Ahí hay un debate bastante extenso e interesante también. Sí, bastante oscuro también. Sí. Y peligroso. Yo creo que probablemente ese es uno de los grandes ahora mismo peligros que claro, tenemos, ¿no? en nuestras democracias, que perdamos el control. Exacto. Bueno, por supuesto, ahí está todo el tema de datos personales. Es que hay tantísimo detrás que todavía ni se ha regulado ni se sabe muy bien cómo funciona, que yo espero que en los próximos años vayamos viendo un poquito cómo funciona todo esto y vayamos haciendo un uso más responsable y esas propias empresas también, esas propias aplicaciones también sean responsables, ¿no? Y sepan hacia dónde van, y porque al final tienen muchísima responsabilidad. O sea, es que hasta el ejemplo más claro son la gente más jovencita, gente de 10 años, de 12, que están perdiendo los valores. O sea, están perdiendo. Ahora mismo para ellos el triunfo es tener muchísimos likes, que las marcas te manden cosas. Están perdiendo el norte y es un poco inquietante. O sea, si te paras a pensarlo, es inquietante. Sí, porque no solo hay ese control de los gustos y de las afinidades, sino también, al fin y al cabo, el peligro del control del conocimiento. Claro. El control del pensamiento, al final. Y sí, podemos seguir esperando a ver si podemos seguir reflexionando y buscando formas de... con el peligro de que esto va muy deprisa y que con el tiempo esto se convierta en un monstruo ya al final ingobernable, ¿no? Uh-huh. Con esa parte oscura que a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque, uh-huh, porque a veces ves cosas que... porque no lo entiendes, sobre todo yo no termino de entender cómo se ha podido conseguir tanto poder a través de la tecnología, ¿no? Que hemos fallado, cómo no hemos sabido... estar nosotros controlando que la tecnología está a nuestro servicio y parece que es lo contrario, ¿no? Es que da mucho miedo. De cualquier manera, creo que eso suele ocurrir, en este caso, como ocurre con todos los aspectos tecnológicos, que ocurre 10 veces más rápido, ¿no? Pero en realidad ha ocurrido con prácticamente cualquier transformación que ha habido en la sociedad, ¿no? Desde la revolución industrial, a cada una de las diferentes tecnologías que han ido apareciendo, se han convertido en hegemónicas, y al final han controlado, o han sido controladas por particulares que se han enriquecido enormemente. Y en este caso lo que ha pasado es que eso mismo ha ocurrido, pero en un intervalo de tiempo cortísimo. Y ha hecho que empresas que acababan de nacer de repente se conviertan en... porque es absolutamente... porque era una marca grande.
Totalmente, claro. Ahora están al servicio de unas pocas personas. Es que al final, o sea, el ejemplo más claro es Zuckerberg, ¿no? Mark Zuckerberg. O sea, ese señor a lo mejor tiene más poder que muchas de esas personas que nosotros creemos que son muy poderosas. Sí. Y realmente, o sea, tiene un poder que no nos podemos ni imaginar. Si me es un preguntaros... mundo que cuando estamos dentro... O sea, a mí me gusta ver a la gente, ¿no?, que la asusta y su día a día es feliz y todo está perfecto y subo una foto y hago esto, que yo también lo hago a nivel personal. Pero cuando estás dentro y trabajas en temas de información, comunicación, publicidad, redes sociales, te das cuenta de que hay muchísimas cosas ahí que, joba, es un poco peligroso, oscuro y preocupante, como decía Enrique, ¿no? Es que el peligro es ese, ¿no?, que se está, que el poder... Se basa, el poder y el negocio, se basa en la felicidad de la gente. La gente está muy... Le has dado felicidad a la gente, claro, pero te lo está cobrando. Pero no tiene que ver... A un precio que no sabemos cuál es. Y como el precio sea que nuestras mentes están tan controladas que ni siquiera que vamos a empezar a dejar de pensar por nosotros mismos y que parece que al final somos lo de siempre, ¿no? Nos creemos libres y sin embargo estamos tomando las decisiones que alguien, el gran hermano, nos está introduciendo por otro lado, ¿no? Pero tiene más que ver todo esto con el dominio de la tecnología que con el dominio de la comunicación. Al final, es a través de la tecnología y del dominio absoluto de esa tecnología que consiguen o se consigue manipular de alguna manera la comunicación. Pero no es la comunicación la que está manipulando, sino la tecnología en la que está manipulando la comunicación, haciendo que converja hacia una dirección o hacia otra, sin que el propio usuario pueda en realidad controlar eso. No controla dónde va su comunicación, lo controla la tecnología. Y eso solo se puede, creo que solo se puede contestar desde las normativas públicas, ¿no? Tiene que ser, y además tiene que ser global, no sirve de nada que sea local. Entonces es un periodo, una cosa compleja que... Y estamos en ese periodo que he comentado al principio de que estamos adaptándonos, ¿no? Llevamos 10, 12, 14 años como mucho de redes sociales y esta tecnología además ha crecido a una velocidad sorprendente y sea, y bueno, exponencial es poco, me parece, va más allá, ¿no? Y si no actuamos ya, si no se actúa ya de forma global, el problema puede ser realmente grave porque efectivamente el poder que tienen estas empresas es... Son todopoderosas. Me estáis dando miedo. Es así. Sí. Bueno, no pretendo ni mucho menos quitarle hierro al asunto, para nada coincido, de hecho, con los tres. Y se me ocurre plantearos el siguiente escenario. Si os parece, vamos a centrar el debate ahora en la problemática que hay relacionando las redes sociales y, por supuesto, también el campo de la publicidad con tres ámbitos en particular, ¿vale? Uno, el trabajo, el mundo de la empresa, el ámbito profesional, cuáles son esos errores que se están cometiendo y os pido también de qué manera podemos mejorar ese panorama futuro a medio plazo, incluso me atrevería a decir que a corto. Luego, en el ámbito de las relaciones personales, en lo que son las relaciones de amistad o las relaciones de pareja. Y por último, un tema que nos interesa, yo creo que a todos, que además... cada día está más en boga, nunca hemos tenido, yo creo que, tanta sobreinformación en ese aspecto, pero aún así sigue teniendo una parte de atractivo y yo creo que de morbo también importante, que es el mundo de la política, ¿vale? Si os parece, analizamos esa perspectiva, esa influencia de las redes sociales y de la publicidad. Insisto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué se puede hacer mejor en esos tres campos? Puri, por tu experiencia profesional... al trabajar con empresas en el ámbito de las redes sociales, ¿cuáles son esos errores principales, los más comunes con los que tú te encuentras y por tu experiencia igualmente, los caminos que entiendes que deben de recorrer los profesionales, los empresarios, para salir de ese atolladero y tener un futuro más halagüeño de lo que estabais pintando hace un minuto? Pues yo... El principal problema que tienen las compañías es que no dejan que profesionales de verdad gestionen redes sociales, o sea, no le dan la importancia que tienen a las redes sociales. Todavía están en ese inicio de entender para qué sirven las redes sociales y qué les aporta a nivel empresa.
Entonces, le deja la gestión a cualquier persona, sin formación, sin capacidad, sin alguien sin sentido común, y al final te crean una crisis de reputación muy gorda. A mí me hace mucha gracia cuando veo a muchas empresas diciendo que están ahora en proceso de transformación digital. O sea, ahora, llevamos 15 años con redes sociales, yo creo que incluso más de 15, y ahora se están digitalizando. Lo están haciendo ahora porque venimos de pandemia, en la que la gente ha estado en casa encerrada y en la que si no tenías redes sociales, si no estabas online, no existías. Entonces, yo creo que el problema también de muchos empresarios es que hasta que no ves, no lo vives en tus carnes, no haces las cosas, ¿no? Y ha pasado un poco eso. Yo creo que pasa por ahí. Le hablo mucho en las charlas que doy y en los máster, que yo creo que falta profesionalizar la figura del gestor de redes sociales. Es una figura profesional que hoy día no está arreglada, digamos, que cualquiera puede acceder a trabajar en ello. Hay muchísima gente que no viene del mundo de la comunicación y la publicidad y lo hace fenomenal. O sea, no necesariamente tienes que ser un profesional del ámbito, ¿no? De los audiovisuales, del periodismo. Pero sí que tienes que tener unos mínimos conocimientos y la empresa incluso también tiene que confiar en ti y tiene que ser un trabajo mutuo. De saber gestionar esa comunicación, porque es como cuando pones un anuncio en prensa o haces un reportaje o haces, ¿no? O haces una rueda de prensa o una visita de clientes a tu fábrica. O sea, estás comunicando en redes sociales, entonces tienes que hacerlo de la manera más profesional posible. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con Puri, ¿no? Bueno, yo de esto no tengo mucha idea y hablo solo por lo que percibo, ¿no? Pero es curioso que, me imagino que para una empresa conocer a su cliente, conocer al posible consumidor, conocer a su gente, debería ser lo más importante para ellos, ¿no? Porque es la forma que tienen de ajustar su producto, su lanzamiento, a quien realmente está interesado en lo que tú haces, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido siempre. Y es como si, claro, tanto tiempo acostumbrados a hacer eso de una determinada manera, de repente les han dicho, ahora puedes conocer a tus clientes personalmente. Y en cualquier momento y todo el rato, ¿no? Entonces, claro, supongo que es abrir una puerta tan fantástica que como que ellos han pensado, como que no han reaccionado, ¿no? Y no están sabiendo, o lo que a lo mejor por falta de profesionalidad, como dice Puri Vicente, aprovechar esa puerta, ¿no? Que tiene que darte una conexión con tus clientes, sobre todo para conocer sus gustos, sus opiniones. Que debería ser para una empresa un regalo, ¿no? Claro. El problema, Fernando, disculpa, el problema ha sido que no se le ha vendido o no se le ha enseñado al empresario eso. No se le ha enseñado como, esto es un canal para conocer a tu público, ¿no? Se le ha enseñado como, no, esto es entretenimiento, yo te pongo dos posts en Facebook, jijijaja, la gente se ríe. Y como el empresario también tiene Facebook, pues se cree que todo el mundo es orégano. O sea, no le ven la parte esa útil y real que tienen las redes sociales, ¿no? Que no es solo un meme y una risa y un chistecito y una foto bonita, es mucho más. O sea, es una obtención de datos de tu posible cliente, analizar esos datos y abrir nuevas líneas de negocio. O sea, son tantísimas cosas. Disculpa, Fernando, que te he interrumpido. No, que va, no te preocupes. Sí, bueno, lo que yo quería decir es que ese problema es general a toda la comunicación, en su conjunto, ¿no? Las empresas normalmente no consideran la comunicación en su conjunto como un producto único. Muchas veces piensan, quieren hacer un anuncio, o quieren hacer un spot, o quieren hacer una acción determinada, cuando en realidad eso tiene una eficacia baja, si no se plantea como un proyecto de comunicación global que empieza desde dentro, desde un proceso de comunicación interna, una estrategia dirigida a diferentes públicos, a diferentes productos o servicios, y luego una planificación y una divulgación determinada. Además, eso se multiplica cuando además interviene la tecnología, porque parece que todo es gratis en Internet, ¿no? Internet es gratis, las redes sociales son gratis, las webs son gratis, y entonces pensar en invertir tanto en contratar a un profesional como hacer un plan de comunicación en redes sociales, eso es algo prácticamente imposible, ¿no? No existe, claro que existe. Tiene que hacerse un plan de comunicación en redes sociales que vaya enlazando con el plan de comunicación que se hace offline o que se hace online también a través de una web. Al igual que una web no es una herramienta tecnológica, es una herramienta de comunicación que utiliza
una tecnología determinada, utiliza una vía determinada, que es Internet, utiliza programadores y utiliza comunicadores, personas que han desarrollado una interfaz, un diseño gráfico, luego han desarrollado una estructura de contenidos de acuerdo a un objetivo y luego han desarrollado esos propios contenidos. Entonces, un montón de perfiles diferentes que participan a la hora de crear una comunicación determinada. Y lo mismo ocurre en las redes sociales. La mayoría de las empresas, porque sí es cierto que va cambiando muy despacio, pero va cambiando, no consideran esto en un conjunto y no tienen en cuenta que la comunicación en redes sociales, como en todo lo demás, forma parte de un paquete y que tiene que estar perfectamente estructurada. Y que además, a diferencia de otras comunicaciones estándares, ¿no?, digamos antiguas, ¿no?, como puede ser un anuncio en prensa de papel o un anuncio incluso en televisión, las métricas de éxito que obtienes son casi individuales, ¿no? Cosa que jamás obtendrás a través de un anuncio de periódico o de un anuncio en televisión. No sabes exactamente quién te ve y si ese que te ve está interesado o no está interesado en ti. Fernando, Puri, Enrique, me lo habéis dejado pues, fácil para la siguiente pregunta. Entonces, ¿no? ¿Qué hace falta para que el empresario tome esa conciencia y decida verlo como tú, como lo acabáis de explicar los tres? Porque claro, decía Enrique, es que, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Se supone que al empresario lo que le interesa es conocer al máximo el perfil de su cliente para dirigir mejor sus ofertas, sus productos, sus servicios, en definitiva todo lo que plantea y lanza al mercado. Pero luego os escucho a Puri y a Fernando decir, no, es que el cliente no lo ve como una estrategia global, ¿no? Falta algo ahí. ¿Qué necesita? ¿Qué clase de empujón hay que darle para que comprenda esto y dé el paso adelante? Porque no deja de ser un beneficio para su empresa. Lo sería, tal y conforme lo estáis explicando vosotros. Sí, yo creo que la pandemia ya ha sido un buen empujón. El tema del coronavirus ha sido como o te digitalizas o estás muerto. Así que no hay nada más que hacer. Pero sí que falta mucha educación en temas de comunicación y publicidad. Yo creo que lo que les falta es ver resultados reales, porque hasta ahora sí que, por lo menos desde en el punto de vista de redes sociales, los especialistas que había ahora, lo que le presentaban al cliente era una serie de números, de métricas, pero de redes sociales, que eso el empresario no entiende dónde está ese retorno, ¿no?, de esa inversión. Vale, yo estoy pagando X dinero al mes por tener un community manager, por hacer una serie de anuncios en Instagram, y luego tú me estás mostrando unos números de alcance de impresiones, pero yo no sé cómo se mide eso en las ventas que yo he tenido durante este mes. Entonces falta esa educación, ¿no? Ese que vean resultados reales y entiendan que si este mes han vendido 10 productos y esos 10 productos han venido por un link de Instagram, pues está íntimamente ligado, ¿no? Falta toda esa formación al empresario. Claro, pues está claro, ¿no? Es una cuestión de cultura empresarial. Adaptarse a los tiempos, como decíamos al principio, y eso se consigue a través de, bueno, pues poco a poco, yo creo que se está cada vez extendiendo más. Creo que sí. Hay empresarios jóvenes, los empresarios jóvenes se nota que esto lo hacen diferente que a los empresarios más veteranos, ¿no? Entonces, cultura empresarial, formación universitaria, con buena profesionalización de ese tipo de perfiles profesionales. También es algo que es bueno que se vean en la realidad modelos, ejemplos de éxito y que eso se divulgue, que como empresarios consigue la excelencia en sus negocios a través de la comunicación y de la comunicación en redes, ¿no? Eso creo que es el camino, ¿no? Me parece bastante claro. Entiendo que estás de acuerdo también, Fernando. Desmitificar una desinformación que he comentado antes y que es vox populi, ¿no? Y es esa de que en Internet todo es gratis, ¿no? Internet no es gratis y las redes sociales no son gratis y las páginas web no son gratis y tener éxito en esas plataformas no es gratis en absoluto. Que vale menos hacer una buena campaña en redes sociales que poner un anuncio en televisión, en la 1 y en la 2 y en Antena 3, por supuesto, pero vale muchísimo menos, pero vale dinero y hay que hacerlo bien. Y cuando una empresa quiere hacer una inversión en redes sociales con un presupuesto muy pequeño, en realidad nunca va a poder obtener el feedback que pretende tener porque, insisto, no es gratis. Sí. Uh-huh.
Vámonos al campo de las relaciones personales. Si bien ha dicho antes Furi, con mucha razón, que efectivamente, ¿no?, la pandemia ha supuesto un empujón brutal, un empujón que casi derriba a muchos en diferentes sentidos, ¿no? Pero en el tema de las relaciones personales, parece que se ha potenciado todavía de una manera más, pues, más intensa, ¿no? A mí, sinceramente, me da un poco hasta de miedo. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, por momentos, al hacerse tan larga la pandemia, que se podía llegar a pensar, joder, es que vamos a dejar de vernos en persona, no vamos a tocarnos más, aunque sea para tomarnos una cerveza, darnos un abrazo. ¿Dónde va a quedar esto, no? Y no sé si habéis tenido por momentos esa sensación, o yo es que soy muy exagerado, o tenéis otra visión al respecto. Yo creo que perdona, Enrique, adelante. El tema redes en la pandemia, por una parte, en tema de relaciones nos ha ayudado, ¿no? Porque la gente sí que se ha abierto más a contar cómo se sentía, a lo mejor sentimientos que en otro modo se hubiera guardado o esconden más cómo eres, cómo te sientes. Con la pandemia la gente se ha sentido un poco liberada para contarlo, ¿no? Para sentir, pues estoy agobiado, estoy harto, estoy cansado, esto me puede, me supera, tengo ansiedad. Entonces, muchísima gente se ha sentido muy conectada con otras personas gracias a las redes sociales, ¿no? Y habrá muchísima gente que haya hecho amistad gracias a compartir esos sentimientos y eso. O sea, nos ha vuelto un poco humanos esto. Por otra parte, sí que pasa lo contrario, ¿no? Que veíamos muy lejano el poder salir, tomarte una cerveza, darle un abrazo a un amigo. Lo veíamos muy lejano, pero ya está aquí, ya poco a poco estamos recuperando la normalidad. Yo creo que yo en este aspecto sí que quiero verlo por el lado positivo. Quiero pensar que las redes nos han servido para humanizarnos, para ver que todos somos susceptibles de pasarlo mal y que a lo mejor con el apoyo de gente online puedes enfrentarte a muchísimas cosas. Ahora mismo las redes sociales también en determinados temas, como son el suicidio, como son la depresión, están lanzando muchísimos mensajes y muchísimas herramientas para que esa gente que está sufriendo esas dolencias encuentre quien les escuche y encuentre soluciones, ¿no?, antes de tomar un mal camino. Entonces, quiero pensar que en temas relaciones nos está humanizando. Luego estaría el tema de relaciones de pareja, que eso ya es otro mundo totalmente diferente y sí que ahí, si tú decías que se derribaba un muro, bueno, ahí se ha derribado. hay muchas parejas que no han podido soportar el tema del confinamiento y las redes les han ayudado de vía de escape, pero sí que a nivel relaciones sociales creo que han cumplido esa función de redes sociales, ¿no?, de sociabilidad. ¿Estáis de acuerdo, Enrique? Sí, absolutamente de acuerdo, ¿eh? Fernando. Totalmente de acuerdo. Además, creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido multiplicar la extensión de las mejores bondades que tienen las redes sociales, ¿no? Comunicación interpersonal, en este caso además entre grupos, la familia, etcétera, etcétera. Y el conocimiento de que existen esas herramientas se ha extendido a todas las edades, que antes no era así, antes de la pandemia no era así. Había una población de mayor edad que no tenía conocimiento de estas cosas y ahora las está utilizando. Es más, estoy seguro de que además se van a utilizar con inteligencia, porque cuando todo esto pase, no va a tener el mismo volumen de uso, pero sin embargo no las van a abandonar. Van a volver a la calle, a relacionarse a nivel personal, pero con aquellas personas que están más lejos, pues podrán seguir comunicándose porque ahora ya conocen esas herramientas, que son lo mejor que tienen las redes sociales. Uh-huh. Os veo a los dos muy, muy optimistas en este tema. Yo creo que voy a estar más de acuerdo con Enrique ahora, me da la sensación. No, tampoco quiero... Esto adelante, también es Enrique. Como antes, ¿no? Según te levantas, según lo ves, pues lo ves muy negro, muy blanco, ¿no? Pero uno puede ser muy, muy optimista y ver las cosas positivas de la tecnología en cuanto a las relaciones personales, a las relaciones afectivas y a la humanización o deshumanización de la sociedad, ¿no? Pero te pones a escuchar a algún psicólogo profesional que ve de cerca los problemas que está generando la tecnología y se te viene todo, se te cae abajo cualquier opinión positiva, ¿eh? Pero bueno, dice Puri Vicente
con la pandemia hemos descubierto la tecnología, los móviles, ¿no? Porque te refieres a esa técnica que nos ha mantenido unidos a pesar de la distancia, ¿no? Que dice que nos ha humanizado, ¿no? No sé, yo no sé si, no, si estoy, si estar de acuerdo, ¿no? Quizá lo que en estas circunstancias que, tan extrañas que hemos vivido, la tecnología a lo mejor nos ha mostrado una realidad que tampoco es la realidad, que es también lo que hace normalmente la tecnología, ¿no? Vivir dentro de las redes sociales, vivir dentro de esta tecnología, creo que es vivir en un mundo irreal, que no es el mundo real, y como cada vez pasamos más tiempo en esa torre transparente y cristalina, fría, que a veces nos da mucho gusto, ¿no? Y nos gusta sentirnos bien acompañados y con buenas vibraciones ahí dentro, a lo mejor esa no es la realidad, ¿no? Esa tecnología nos puede estar alejando de la realidad. Yo creo que la tecnología ha hecho algo que es bueno por una parte, pero también que es negativo. Por ejemplo, yo creo que la tecnología lo que ha hecho es hacernos simplificar cosas que deberían seguir siendo difíciles. Está haciendo que sea muy fácil hacer cosas que en los tiempos analógicos eran difíciles. Eso, por comodidad, pues tiene cosas muy positivas para la vida práctica, pero en cuanto a cuestiones como las relaciones personales, los afectos, la expresión de los sentimientos, el conocimiento verdadero entre dos personas, creo que la tecnología nos hace nos da una falsa percepción de ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor lo que la pandemia sí que nos ha hecho ver es que la verdadera vida está fuera de la tecnología, lo cual sería bueno sería algo positivo, algo bueno de la pandemia, pero no algo bueno de la tecnología. La pandemia nos ha hecho ver que la vida de verdad, el amor de verdad, la felicidad de verdad está en el contacto personal, físico, en las relaciones cercanas y de tú a tú, ¿no? Eso es un poco la impresión que tengo yo. De gracias, todas maneras, yo creo que esto lo mejor lo pueden responder son los chavales, mis hijas adolescentes. y no tan jóvenes, ¿eh? Y no tan jóvenes. Que creo que están en un momento bastante difícil. Y no eso quizás jóvenes, sea un extremo, ¿no? Lo que estás comentando. Que no era lo que nosotros estábamos comentando. estábamos hablando del uso de las herramientas, que como mencionábamos antes. Luego está ya la creación de dependencias, ¿no? Que es otra cosa muy, muy diferente. Y que ahí existe, claro, como existe en el juego y existe las drogas y existen tantas otras, ¿no? Siempre que hay una herramienta o un medio de estas características, se produce. Y en el caso de la tecnología y las redes sociales en particular, más, ¿no? Porque está mucho más extendido, ¿no? Pero no era eso lo que estábamos comentando. Lo que estábamos comentando era que la pandemia ha posibilitado que muchísima gente conozca herramientas que las redes sociales ponen a su disposición y que no conocían, que han sido muy útiles para mantener las relaciones personales, explotarlas aún más y, aun deseosos todo el mundo de salir a la calle, y cuando vayan a salir a la calle de nuevo y volvamos a tener ese contacto personal, ¿sí? Todo el mundo lo prefiere, o mayoritariamente, no digo todo el mundo, porque sí existen esos extremos, ¿no? Pero ya conocen esa tecnología y saben que ahora la distancia ya no es un problema. Eso me lo vas a poner peor todavía. Si lo que ha conseguido la pandemia es que nos demos cuenta que no hace falta las relaciones personales, no hace falta salir a la calle porque ya lo tenemos todo aquí. No tenemos ni que ir a la radio, ya nos quedamos aquí, no tenemos que ir a trabajar, a dar clase, hacemos todo por teletrabajo y nos hemos dado cuenta de que, bueno, a lo mejor no es perfecto, pero está muy bien y así no nos contagiamos y nos saltamos todas las incomodidades de los encuentros personales, ¿no? Sí. No sé, me lo pones un poco igual de mal, ¿eh? Es magnífico, bueno, es magnífico escucharos. Lo que quieres decir, que desde el punto de vista del conocimiento de herramientas que tienen su parte útil, bueno, ha podido ser, sí, una forma de popularizar determinadas tecnologías, ¿no? Pero, bueno, mi idea era un poco más... Yo he captado también... Por el otro lado. Sí, yo he captado la esencia de Enrique, que se ha puesto un poco de lado con el comentario que he hecho, un poco de mi lado en este caso, que he hecho con el comentario que he hecho al inicio, ¿no?
Es magnífico escucharos, resulta más que interesante y aleccionador. Y fíjate, yo creo que lo que ha venido a decir un poco Enrique, algo con lo que estoy en absoluto acuerdo, es que parece que tienden a banalizarse un poco las relaciones, ¿no? Sobre todo las más íntimas, las más de pareja. Es como que determinadas emociones y sentimientos han quedado, no sé en qué trastienda, en una parte quizá muy oscura, y yo me parece que ahí es donde también señalaba y ponía un poco el acento Enrique, y con el que coincido plenamente. Y al igual que con las otras dos afirmaciones que habéis hecho tanto tú, Puri, como Fernando, ¿verdad? Creo que es verdad, se ha popularizado de un modo que nos ha permitido, pues efectivamente, ¿no? Mantener el contacto, pero luego creo que volveríamos un poco al inicio del debate, ¿no? Cuando comentaba Puri eso de, es que depende de cómo las usemos, ¿verdad? Y seguramente en ese tema de las relaciones personales falta pulir bastante, ¿no? Porque yo creo que hemos trascendido algunos precipicios y algunos se han caído directamente por el barranco. Y no me refiero, ni mucho menos en particular, a las parejas que no han podido superar, ¿no?, esas relaciones. Pero creo que, no sé si Enrique, era un poco esto lo que decías también. Sí, efectivamente, por ahí va la cosa, ¿no? Creo que es algo también que lo estamos viendo, ¿no? Todos lo estamos viendo, sobre todo en la gente joven. Sí. Que son los que sí, sí. Están y no tan joven, Enrique, de verdad. Perdona que haga el matiz. No tan joven, porque obviamente, en fin, todos conocemos seguro personas, ¿no? Pero me vienen personas a la cabeza, hombres y mujeres, que durante la pandemia han hecho un uso de las redes sociales, dicho así tal cual, para ligar, ¿no? Que está bien, pero hasta cierto punto entiendo, y ahí es donde quizá me parece que se nos ha podido ir la mano, ¿no? Cuestión. Y también igual de relevante, que llevamos ya camino de enfilar la recta final del programa, se nos ha pasado esto súper rápido, era de esperar teniendo en cuenta quienes participan hoy en nuestro espacio, y quiero hablar de ello también. La política, el mundo de la política, súper en boga ahora mismo, mañana elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, todo en el aire, por cierto, pero esa es otra historia. Yo os quiero preguntar, ¿están utilizando bien nuestros políticos las redes sociales? Fernando, ¿manejan bien la publicidad? ¿El periodismo de verdad está trasladando, Enrique, lo que sucede en el ámbito político de manera veraz, fiel, contrastada? ¿O por el contrario tenemos que cuestionarnos en los tres ámbitos todas y cada una de las cosas que dicen y que nos llegan? Y quizá esa sea la forma más limpia de quedarnos con un mensaje final hecho, razonado con nuestro propio criterio. Puri. Madre mía, aquí es que hay tanto que hablar. A ver, los políticos están haciendo con las redes sociales lo que ellos saben hacer, que es política. O sea, lo están usando como antes usaban los panfletos, la radio y como usan otros medios, ¿no? El problema es que es lo que decía al principio de este programa, que las redes sociales son un sitio social en el que tú tienes que ir a socializar y a pasártelo bien a priori, ¿no? Entonces, en el momento en que entran políticos que no hacen una política sana, o sea, no hay ese debate del que hablábamos, no hay ese aprendizaje grupal, sino que a ver quién deja en ridículo a quién más fuertemente, a ver quién compra más bots, lanza mensajes más dañinos, a ver si puedo por mensaje privado a no sé quién. En el momento en que sucede, ya nada tiene sentido. O sea, las redes sociales dejan de ser lo que eran en un inicio. Entonces, ¿los políticos lo están haciendo bien? Están haciendo lo que ellos saben hacer. Y además, las ventajas que tienen aquí es que hay cierto anonimato, ¿no? Que no hay un cara a cara. Tú en una entrevista, en una radio, en un debate en prime time, no vas a amenazar a alguien con pegarle dos tortas o no le pegas. En redes sociales parece que hay libertad y ala, tú puedes amenazar y tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Lo están usando bien, obviamente, las están usando como ellos saben. ¿Qué es bien? No lo están haciendo bien, porque se ha convertido en un sitio en el que no hay ley, no hay más, y ahí es sálvese quien pueda, y al final están velando tanto por la gente, ¿no? Por lo que están viendo a ver quién se hace más famoso, quién gana más votos, y están velando por ellos mismos. Entonces, en mi punto de vista, convierte las redes sociales en un infierno. Los que nos pasamos el día en redes sociales, para nosotros es un infierno.
el que de días trending topics en Twitter, que antes era diversión y era una, yo qué sé, un programa de MasterChef, un león come gamba y te reías, ahora es un infierno, porque son tirar basura entre ellos y estar allí pasándolo mal y viendo mensajes de odio todo el rato. Yo, retomando lo que decía antes Enrique, de la simplificación de la comunicación que hay, si te doy la razón, efectivamente, sobre todo en públicos más jóvenes, la simplificación de la comunicación, las redes sociales la han multiplicado, ¿no? Y, por supuesto, la expresividad que puede haber en esa comunicación ha decaído enormemente. Pues, extendiendo eso, creo que los políticos lo que están haciendo no es política, sino han cogido esa simplificación y han cogido y han convertido todo en eslóganes vacíos de contenido que sigan esa línea de comunicación simple y básica, ¿no? Que en realidad no tiene ningún mensaje detrás, ¿no? Pero vende o sencillamente genera un debate en sus redes que consigue eso, a través de estrategias de compra de bots o de lo que sea, ¿no? Consiguen tener más audiencia también multiplicada por las políticas que siguen las propias redes sociales de encauzar la comunicación siguiendo siempre la fidelidad de tus seguidores, ¿no? Y entonces en realidad no están haciendo política y sencillamente están simplificando la comunicación a mensajes vacíos, ¿no? Que no generan nada y lo único que generan al final es esa polarización que... Totalmente de acuerdo, es lo que se llama la antipolítica, ¿no? Que es, eso es. No es, que, no es que hagan política, Uri, sino que hacen antipolítica, ¿no? Bueno, eso me refería. Se nota que no estoy muy puesta en política, pero me refería a eso precisamente. Sí, pero, es que sería ya muy grave que al final terminemos, o la gente termine creyendo que política es lo que hemos visto, por ejemplo, en la campaña electoral de Madrid, ¿no? Entonces, si eso es la política, entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Ahora, sería un poco extraño que los políticos manejarán bien las redes sociales cuando manejan mal todo lo demás, lo que está en sus manos más, incluso el Parlamento lo manejan mal, manejan mal el diálogo entre ellos, manejan mal la información, manejan mal sus propios mensajes políticos, entonces sería raro que manejaran bien las redes sociales. Entonces, lo que estamos viendo, lo que hemos visto, si lo que hemos visto en Madrid es lo que nos espera, porque esto parece que va peor. Bueno, la pregunta sería si esto que está ocurriendo era inevitable, incluso está impulsado por esta nueva cultura, lo que se llama la cultura del meme, y esa cultura del meme está promocionada por esa nueva forma de comunicación que de alguna forma impulsa las redes sociales, pues entonces tenemos un problema, porque este es el mundo en el que tenemos que vivir. Y o sabemos que en ese mundo lleno de peligros como son las redes sociales, esos peligros de los que hablábamos antes, la civilización, pues, todavía podemos ser civilizados, o entonces, pero de, si, lo que podemos, si, si de algo ha pecado esta campaña electoral ha sido de ser muy poco civilizada. Desde luego hemos visto espectáculos. Por la polarización, por la demagogia, por el maniqueísmo y bueno, y casi como por el infantilismo de sus mensajes y de sus comportamientos, de todos. Sí, sí. ¿No? Está contagiado, ahora, ese infantilismo... Perdón, ese infantilismo está contagiado por eso, porque los mensajes infantiles que hay en las redes sociales de todos los... Efectivamente, ahí va. Si es un reflejo de la sociedad. Exactamente, ahí va. Si esa intervención de los políticos es así, hay que también reconocer que no es solo responsabilidad de los políticos, porque esto en las redes sociales, el reflejo de la política en las redes sociales, ahí los políticos no tienen el control. Y sin tener el control, sin embargo, lo que estamos viendo en las redes sociales es lo mismo, es un reflejo. Y en las redes sociales estamos los ciudadanos. Estamos los periodistas, estamos los intelectuales. Y entonces, si lo que vemos es en las redes sociales un debate que también está lleno de odio, de enfrentamiento y de manipulación y de mentiras, pues entonces, no sé, va a ser también como hablábamos antes de los empresarios, ¿no? Esto también es una cuestión de cultura. Sí, de cualquier manera también, yo siempre lo veo, o quiero verlo para ser positivo, como ha ocurrido siempre con cada vez que se inicia una nueva fase, una nueva era, ¿no? Ocurrió cuando entramos en democracia con el porno. Yo recuerdo ir a comprar un libro a un kiosco y tenía 13 años y aquello era terrible, ¿no? Era porno por todas partes en un kiosco, ¿no?
Luego pasó con las drogas, luego pasó, todo el mundo consumía la heroína, el daño que hizo en los 80, ¿no? Pues ahora está pasando con esto, hasta que, como decíamos al principio, hasta que esto termine de converger, termine de adaptarse, tanto la tecnología como los usuarios terminen de adaptarse, hay un proceso de tiempo. Y esto va tan rápido que no nos da tiempo a adaptarnos. Entonces, de alguna forma hay que contenerlo. Tenemos que aprender a no ir tan rápido. Y eso es un proceso complejo. Terminen de adaptarse, o dicho también, terminen de hartarse. También. Lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver mañana en la votación. Vamos a ver si los ciudadanos de verdad están hartos. Y sí, efectivamente, sí, yo creo que esto estaría de todos. Estaría de todos. Tenemos que empujar, hartos, tenemos que empujar y adaptarnos. Y sobre todo, también adaptar la tecnología a los valores que realmente queremos defender, que son los de la libertad, el diálogo, el respeto, ¿no? Todo en política, ¿no? Imagino, Enrique, que cuando dices que lo vamos a ver mañana, te refieres específicamente al hecho del índice de participación. Bueno, y al signo de los votos también. Correcto. Al signo de los votos. Ok, perfecto, entendido. Sí, hombre, sí. No creo que lleguen al extremo de que nadie vote a ninguno de los que se presentaba, ¿no? Pero, en algún caso hay quien lo merece, por cierto. Ha hecho de méritos de sobra para que tenga pocos votos o casi ninguno. Pero bueno, esa es otra historia, ese es otro tema, desde luego nos daría. Pero es curioso, estaba recordando un poco las intervenciones de los tres al principio con este tema de la política, ¿no? Y decía Puri, es que los políticos hacen con las redes política, ¿no? Lo que saben hacer, política. Y luego, claro, ha llegado Fernando y Enrique y han dicho, dice, no, es que lo que están haciendo es lanzar mensajes totalmente vacíos, ¿no? Sin carentes de entidad y de intención al mismo tiempo. Claro, algo que suscribía Enrique Arroyas diciendo, no, es que eso es hacer la política, ¿no? Es cierto, a día de hoy es una parte de esa política, lamentablemente, ¿no? Está claro que otra de las cosas que ha comentado el propio Enrique, que no podemos pensar que esto es la política, porque si es así, y cito textual, apaga y vámonos. Claro, si fuera esto, qué tristeza, ¿no? Pero lo cierto es que es una parte del juego político, ese control de las redes al que no, al final no acceden ninguno, porque lo habéis dicho también, ¿no? No hay un control. Bueno, ha sido un gustazo de verdad escucharos a los tres. No sé si tenéis alguna última reflexión que dejarnos a propósito de todo lo que hemos hablado, las redes sociales, la publicidad, aplicadas en los ámbitos del trabajo, en el ámbito empresarial, en el de las relaciones personales, de amistad y de pareja, y también en el campo de la política. Algo que nos sirva como, no sé si resumen, Puri, de todo esto, alguna cosa más que nos quieras dejar antes de despedir esta tarde. Yo quiero lanzar un mensaje positivo y optimista. No sé si es porque soy así, Enrique, pero sí que, o sea, está claro que esto no ha hecho nada más que empezar, que se acabará regulando de alguna manera. Lo que decía un poco Fernando, esto va rapidísimo, van a aparecer nuevas redes sociales, van a aparecer nuevas maneras de relacionarnos. Entonces, ahí va a entrar en juego, yo creo, la personalidad de cada uno y el uso que cada uno haga de ellas. Entonces, pues yo quiero lanzar un mensaje de responsabilidad, de usarlas bien, de intentar todos ser positivos, de que haya concordia y de disfrutar de ellas y sacar provecho, que es una herramienta valiosísima. Genial. Muy bien, ¿algún mensaje más? En general, yo hablando de la comunicación publicitaria en su conjunto, creo que no solamente las empresas son las que tienen que tener en cuenta todo esto que hemos hablado, porque la comunicación es un conjunto de acciones que tienen que en la que intervienen muchísimas personas, desde creativos hasta comunicadores, copies, diseñadores, de mil formas diferentes, y tecnología, ¿no? Mucha tecnología también ahora. Pero los empresarios tienen que tener en cuenta, tienen que tenerlo en consideración, pero no solamente los empresarios, las propias instituciones también adolecen normalmente de ese criterio, ¿no? Y no tienen en cuenta ni en su propia comunicación ni en la comunicación que contratan, ¿no? Y, por supuesto, otro campo interesante es estudiar esos sistemas de contratación pública, que también sería muy interesante entrar, a lo mejor, en otro programa. Bueno, en otro programa no, Fernando. Necesitamos 2.000 programas y me quedo corto, seguro. Si somos capaces nosotros de explicar eso en un solo programa, nos tienen que dar un premio, hombre.
Sería un escándalo. Enrique, antes de despedir. Yo soy una persona optimista también, ¿eh? Pero esto lo veo muy mal. Y aunque lo, bueno, de todas maneras, aunque lo vea mal, bueno, no se puede amar el periodismo sin ser un optimista. Eso, porque el periodismo... Creo que se nos ha quedado colgado, en este caso, Enrique Arroyas, ya justo en el final del programa, su última reflexión. Mientras que mis compañeros me dicen si podemos recuperar la conexión con él, con ellos, voy despidiéndome. Saludo en este caso a Blanca, bueno, saludo a todos los que nos estáis viendo, muchas gracias. Blanca nos dice que ha llegado tarde y si vamos a colgarlo en algún sitio donde lo pueda ver y donde lo pueda escuchar. Pues sí, Blanca, no te preocupes. En nuestra web, en romradio.es, estará disponible minutos después de acabar el programa. Igualmente se queda. Nos ha dejado aquí. Lo dejamos en silencio, por favor, antes de. Y vuelvo a retomar con ellos. Mientras tanto, termino de comentar algunos de los comentarios que vienen en Facebook también. Te decía, Blanca, que lo puedes escuchar en nuestra web y, por supuesto, queda colgado en Facebook, también estará en nuestro canal de YouTube, etc. Luego, antes nos decía Juanjo Díaz López, hablando del tema de las redes sociales, en la gestión con los empresarios y demás, decía que es una cuestión de inversión, de retorno y de beneficio, todos bien orquestados por los profesionales de cada sector y con sus métricas claras y regulares. Con eso se puede gestionar de la manera correcta, nos decía Juanjo, y le daba las gracias a Puri, a Fernando y a Enrique por explicarlo todo tan bien. Gracias a ti, Juanjo, por seguirnos esta tarde de lunes. No sé si ahora ya me confirman mis compañeros que tenemos, vale, pues simplemente ya por despedirlo. Enrique, por favor, retomamos donde lo hayas dejado. Decías que eres optimista, en general lo sabemos, pero en este caso particular igual no tanto, y con eso ya cerramos última reflexión. Lo veo negro, pero de todas maneras creo que soy optimista en el sentido de que está en nuestra mano. Está en nuestra mano guiar nuestro destino, en la mano de las sociedades en las que creemos en que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre, ¿no? Y no tiene que ser enemigo de nuestra forma de vivir, ¿no? Totalmente. Y dependerá, y vuelvo con esto al inicio, del uso que hagamos de esas redes, de esa publicidad, en definitiva, que son claves, ¿no?, para comunicarnos y deberían de mejorar la vida de las personas, qué duda cabe. Pues terminamos por hoy. Yo quiero dar las gracias a los tres, a Puri Vicente, a Fernando Marín y a Enrique Arroyas por habernos cedido su tiempo en esta tarde y prestarnos su conocimiento, que es lo más valioso sin duda que tiene el ser humano, y ellos lo han hecho pues de una forma tan amable y sobre todo explicándolo tan bien, y yo se lo agradezco. Gracias a los tres, de verdad. Gracias. Gracias. Un placer. Despedimos aquí nuestro programa de radio, porque es un programa de radio, porque queda en podcast, aunque como veis de radio tiene poco. Es otro ejemplo, siempre me gusta decirlo, de cómo en esta casa, desde nuestros comienzos, allá por el año 2012, nos tomamos muy en serio aquello de emitir por internet, de ser la primera radio online de Europa. Ahora se cuentan seguramente hasta por millares, pero en aquel entonces nosotros fuimos los primeros y para nosotros desde luego es un orgullo, y desde el inicio la apuesta estaba en entender que en el ámbito de la red, de la red de redes, en el ámbito de internet, tendríamos que desarrollarnos de múltiples formas. Y eso es lo que hemos hecho también en esta tarde de lunes, emitiendo un programa que en principio solo se debería, llamándose la emisora Radio Online Murcia, escucharse en nuestra página web, pues para que lo podáis ver y disfrutar también aquí, gracias al plató que tenemos en nuestros estudios centrales y a la conexión que hemos podido realizar con nuestros invitados. Lo dejamos aquí, para mí ha sido un placer acompañaros esta tarde y seguimos informando, por supuesto, a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. Feliz tarde de lunes. Chao.